APRECUS, canal comunitario de Zipaquirá, no se hace responsable de las diferentes declaraciones o posturas dadas por las personas o situaciones que hacen parte de nuestras producciones, ni se identifica con las mismas. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Les damos la bienvenida a los televidentes y asociados a APRECUS Noticias, con los hechos más importantes de Zipaquirá. Mi nombre es Mariana Castillo y a continuación los titulares. Mantenimiento de la vía Paso Ancho. Carrera Sueños en Construcción. Inauguración de la Copa América. Recomendaciones por el fenómeno de la Niña. Aniversario de la Academia Laila. Así va la ruta segura. Nuestra sesión, tu emprendimiento. En días pasados, el gobernador de Cundinamarca anunció la inversión de 9.000 millones para la restauración de la vía Paso Ancho. Adicionalmente, 2.000 millones por parte del municipio. Veamos las declaraciones. La vía de Paso Ancho ha recibido una importante inversión para su restauración por parte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien dio el anuncio en su visita pasada a Zipaquirá por la gira Nos Comprometemos A. Estuvimos en el sector de Paso Ancho, en donde la comunidad, con justa razón, ha reclamado la oportunidad de poder pavimentar en 3 kilómetros ese punto que hoy sin duda tiene unas consideraciones o unas condiciones técnicas bastante complejas y difíciles. Junto con el alcalde, con Fabián, a quien agradezco nuevamente, estuvimos en el sector diciéndoles que vamos a pavimentarle la vía y que vamos a mejorarle la movilidad a ese corredor. Vamos a pavimentar 3 kilómetros que tiene un valor de 11.000 millones de pesos. Hoy venimos a traerle a la ciudad 9.000 millones de esos 11.000. El alcalde ha dispuesto 2.000 millones para hacer esta cofinanciación. A los 9.000 millones que invierte la gobernación se suman 2.000 millones por parte de la administración municipal con el mismo fin. La secretaria de Obras Públicas nos cuenta cómo se financiará esta obra y cuáles son sus especificaciones. Va a salir del mantenimiento de vías urbanas que tenemos en Zipaquirá, como hace 2 semanas se realizó la aprobación del plan de desarrollo. Allí tenemos destinados unos recursos para este mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas y de allí va a salir este presupuesto. La idea es que esos 11.000 millones de pesos en total pueda cubrir el mantenimiento de este corredor principal que nos conecta a Zipaquirá-Briseño y podamos tener ya en su totalidad esta vía en las condiciones que necesita la población de este sector. Estos estudios y diseños ya venían en esta primera fase que fue ejecutada el año pasado de Briseño a Zipaquirá. Se va a utilizar ese mismo modelo para poder ejecutar el tramo que nos hace falta hasta ahora. La idea es que esa obra quede adjudicada este año. Entonces, posiblemente enero o febrero del próximo año empezaremos a ver ejecución en las obras en el sector. Son las mismas especificaciones con las que viene de Briseño a Zipaquirá, que es un mejoramiento de la subrasante de la vía, la carpeta asfáltica y se va a dejar un manejo de aguas para la vía. Los camiones que pasan son camiones pesados, entonces ya viene con un diseño de estructura con la cual venía de Briseño a Zipaquirá y creemos que así va a funcionar y va a seguir funcionando de aquí en adelante. El gobernador también anunció la construcción de un paso peatonal y ciclovía financiados por la alcaldía de Zipaquirá. Ha hecho el anuncio maravilloso que gran parte de ese sector también será beneficiado con andenes que permitan la mejor transitabilidad para peatones y ciclovía para bicicletas. Por el momento solo se sabe que la construcción va a ser de un bicicarril, pero está por aprobarse. Más adelante, no con este proyecto, sino con algo que tenemos pensado con el señor alcalde, es poder ejecutar un bicicarril o una ciclorruta, vamos a ver de acuerdo al recurso que tengamos en este cuatrenio. Agéndese y participe en la carrera Sueños de Construcción, una iniciativa de Fundación Parque Jaime Duque y Proyecto Unión para la construcción de la cuarta fase del hogar Amparo King.
Gracias a Precus por abrirnos las puertas. Realmente es algo donde vamos a impactar cientos de vidas. La cita es el próximo 11 de agosto. Queremos completar alrededor de 3.000 corredores en tres categorías. La categoría 3K, que es una categoría familiar, es una categoría muy bonita donde pueden participar niños desde los 4 años hasta adultos mayores de los 70, 80, 90 años. ¿Sí? Si tienen la capacidad, lo pueden hacer. Y en esta categoría es súper importante porque premiamos a los niños, premiamos a los adultos y premiamos a los adultos mayores. Muchas veces nos dicen, uno encuentra muchas actividades para toda la familia, pero para los abuelitos no. Entonces, en esta categoría abrimos la puerta a los abuelitos y pueden inscribirse y efectivamente queremos premiarlos a ellos. Eso es súper importante. Tenemos la categoría 5K, que es una categoría muy bonita, que normalmente esta categoría ya pasa por escenarios como por ejemplo el Museo Aeroespacial. Entonces imagínense uno estar corriendo y ver el avión Hércules, un avión legendario de la Fuerza Aérea ahí al lado. Y la categoría 10K es una categoría muy exigente, donde ya pasa por algunos senderos de la Fundación Parque Jaime Duque y sí requiere un rendimiento un poco más alto. Entonces la invitación es el 11 de agosto y a que se inscriban lo antes posible porque la boletería ya se está agotando. Tenemos la inscripción a 110.000. Si se inscriben grupos de 6 personas en adelante, les da un 10% de descuento y viene con un kit de carrera único. Viene con el brazalete legado del Parque Jaime Duque, que ese brazalete en taquilla cuesta 64.000 pesos. Viene con camiseta conmemorativa, viene efectivamente con el chip de cronometraje, fotogalería personalizada, certificado de participación. Viene también con el número de carrera, el dorsal. Entonces, el kit de carrera es único, está el paquetero, el parqueadero incluido, kit de hidratación, refrigerio. Bueno, puede ser que se me escapen cosas, pero efectivamente el kit de carrera es muy completo para el valor que tiene la carrera, porque de una u otra manera, esta carrera es una de las más baratas a nivel nacional. Bueno, la meta que queremos lograr es primero tener alrededor de 3.000 corredores ese día acá. Segundo, que muchas empresas y aliados lleguen para poder seguir impactando en el propósito. Actualmente ya construimos o iniciamos la construcción de la cuarta fase del Hogar Amparo Queen y ya tenemos alrededor de 50 niños viviendo acá en el hogar, que es donde nos encontramos el día de hoy. Entonces, la carrera es una forma también para que se sumen cientos de aliados y nos ayuden, ya sea con materiales, con productos para construcción, o que nos ayuden comprando boletería, o que nos ayuden uniéndose como aliado o patrocinador. Entonces, las puertas están abiertas y la meta, ¿cuál es? Terminar efectivamente esa cuarta fase que nos piden terminar. Entonces, ese es el objetivo. ¿Y cómo lo hacemos? Con todos esos corredores que van a venir ese día. Bueno, las personas pueden inscribirse directamente por la página web. Entran a la página del parque, entonces www.parquejaimeduque.com, entran a carrera Sueños en Construcción, ahí van a encontrar la boleta de compra y lo pueden hacer directamente por la página. Una recomendación que yo doy es que no lo dejen para lo último porque siempre pasa. Normalmente nuestro evento se vende casi 20, 15, hasta un mes antes, entonces los cupos son limitados, no lo dejen para lo último. Las empresas efectivamente tienen por participación, porque ellos se inscriben varias personas, entonces tienen varios planes. Entonces lo ideal es que se pueden contactar conmigo, mis datos están en la página web y ahí pueden encontrar mi número y hacemos una reunión y efectivamente se inscriben también, pero las puertas están abiertas para todos. Nos vemos el próximo 11 de agosto acá, las citas en la Fundación Parque Jaime Duque. Vamos a correr la carrera Sueños en Construcción, 3.000 corredores acá, decenas de empresas van a estar ese día y todos vamos a estar unidos por un propósito: seguir la construcción del Hogar Amparo Queen. Entonces, todavía les quedan alrededor de 2 meses para que entrenen, se preparen y lleguen acá para que estén en el podio y estén en la premiación. Desde el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte se dio inicio a la Copa América 2024. Desde el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá dan inicio a la Copa América 2024. Para esto nos acompaña Walter Cruz, bienvenido a las cámaras de Aprecus. Y bueno, contemos un poco de dónde surge esta iniciativa. Muy buenas para todos. Un saludo especial en nombre de nuestro alcalde Fabián Rojas, de nuestro gerente general Carlos Poveda y quien les habla, Walter, que soy el coordinador de actividad física. Bueno, esta idea surge en concordancia a la Copa América que va a iniciar ahorita en Estados Unidos y por ello la iniciamos acá y haciendo también iniciativa con el nuevo plan de desarrollo de nuestro alcalde que fue aprobado por el Consejo de traer el deporte comunitario y participar todos estos equipos que han tenido un gran desempeño en su trayectoria deportiva. Bueno, ¿cuántos equipos están participando?
Están participando 16 equipos, cada equipo representa un país y hoy le vamos a dar inicio a este gran torneo. Bueno, ¿cuáles van a ser los horarios y los días de encuentro? Los horarios van a ser jueves y viernes en la Unidad Deportiva de San Carlos y en Julio Caro. De 8 a 10 de la noche van a ser los partidos y aprovecho para darle una motivación a toda la ciudadanía que nos sigan en las redes sociales de la página del instituto, donde compartiremos todas las fechas y los partidos y la programación que se llevará a cabo. Bueno, por último, entonces regalémosle un mensaje a todos los televidentes para que se acerquen y apoyen a todos los zipaquireños. Claro que sí, toda la ciudadanía zipaquireña está cordial invitada a este gran evento que va a ser de gran magnitud. Sé que va a dejar un buen nombre porque lo estamos haciendo con mucha dedicación, mucho esfuerzo y con la colaboración de todo el equipo del instituto. Entonces los motivamos a que vengan, miren los partidos, va a estar muy bueno, tanto acá en la Unidad Deportiva San Carlos como en la de Julio Caro. Bueno, también nos acompaña el gerente Carlos Poveda, bienvenido. Y bueno, hablemos un poco sobre cómo fue la conformación de estos equipos. Bueno, Mariana, muy buenas noches para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Saludarlos en nombre de nuestro alcalde Fabián Rojas, en nombre del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte. El día de hoy nos encontramos en la gran inauguración de la Copa América Fútbol 9, en ese marco del fortalecimiento del deporte social comunitario, del de fútbol específicamente en el municipio de Zipaquirá. Estos equipos fueron conformados a través de una convocatoria abierta, 16 equipos de rendimiento. Lo que queremos a través del Instituto de Deportes es seguir fortaleciendo el deporte de nuestro municipio, seguir dando ese realce que se viene dando a través de nuestra administración municipal en el municipio de Zipaquirá. Bueno, también nos acompañan Raúl y Daniel, quienes son participantes de esta Copa América. Bienvenidos a las cámaras de Aprecus y bueno, contémosle cuál es la expectativa que tienen en este torneo. Bueno, la intención de Brasil desde el principio del torneo y cuando nos inscribimos fue ser campeones, entonces nos hemos venido preparando, somos un club de jóvenes dispuestos y luchando siempre para mejorar y para ser campeones. Bueno, ¿cuál fue el proceso de inscripción? Bueno, inicialmente nos hicieron la convocatoria de parte del Instituto de Deportes. Ellos muy amablemente nos llamaron y dijeron que si estábamos dispuestos pues a participar del torneo y claramente aceptamos. Entonces es un reto muy bonito porque nosotros pues estamos acostumbrados a jugar fútbol 11 como club deportivo. Representamos a Brasil, pero somos Minero Fútbol Club, un club de formación. Entonces, bueno, venimos aquí preparados con toda la actitud y disposición a ser campeones. Bueno, y por ese lado, regálanos un mensaje a todos los deportistas del municipio. Claro que sí, el mensaje es a todas las personas del municipio que nos acompañen, tanto los deportistas que vienen en formación y a los que ya están compitiendo semiprofesional y profesionalmente, que nos acompañen en ambos complejos deportivos, los cuales son San Carlos y Julio Caro, donde se va a jugar esta Copa América, que nos apoyen y que en los próximos torneos que vaya haciendo el municipio nos acompañen y hagan parte de estos deportes y estos encuentros que se hacen a diario. Academia Laila invita a toda la comunidad a que participen de su tercer aniversario. Bueno, nos encontramos en el Centro de Formación Artística y Deportiva Laila y nos acompaña su directora. Bienvenida a las cámaras de Aprecus. Y bueno, hablemos un poco precisamente de qué labor realizan acá. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Mi nombre es Ivette Fagua. Nuestra labor aquí precisamente es una formación a los estudiantes tanto en el área artística y deportiva como lo dice su nombre. Entonces, digamos, tenemos clases de flexibilidad, de acrotelas, de pole dance, de shaker dance, de exotic pole y de danza oriental. Bueno, para las personas que nos están viendo y están interesadas en conocer un poco más, ¿dónde los pueden encontrar? La academia se encuentra ubicada en el barrio San Pablo, aquí en Zipaquirá. Bueno, ¿tienen de pronto un horario de atención o dónde se pueden contactar con ustedes? De pronto si alguien se quiere inscribir. Claro que sí, nosotros tenemos las redes sociales, está el Instagram que es nuestra red principal, nos encuentran como Academia Laila o Laila Centro de Formación Artístico y Deportivo, igual nos encuentran en Facebook y a mi WhatsApp es de también el contacto, digamos, para hacer todo el medio de inscripción y eso, siempre mi número aparece en todas las redes para el que me quiera contactar por ahí. Bueno, y a propósito de eso, Ivette, ustedes están celebrando su tercer aniversario. Bueno, y contémosle a las personas que nos están viendo, a nuestros televidentes, ¿dónde y cuándo se va a realizar?
Bueno, vamos a hacer un espectáculo para hacer esta celebración, nuestro tercer aniversario. Este espectáculo lo vamos a realizar en el Colegio Quevedo Z, en la sede primaria, en el Simón Bolívar. Esto va a ser el sábado 15 de junio. Ahorita ya dentro de menos de 15 días, dentro de 10 días, a las 7 de la noche. Bueno, entonces también hablemos y contemos dónde pueden adquirir la boletería, qué costo tiene. Bueno, sí, en esta boletería la pueden adquirir conmigo, ya sea por las redes sociales o con nuestras estudiantes, ellas también nos las pueden vender. Y estas tienen un costo de 16 mil en preventa o 18 mil el día del evento, en taquilla. Bueno, regálanos un número para que las personas que nos están viendo puedan de una vez adquirir su boleta. Bueno, el número es 301-311-5234. ¿Sí? En ese espectáculo van a encontrar de todas nuestras disciplinas, precisamente en una historia que se llama Calisti, que está basada en mitología griega y es un show que incorpora todas nuestras disciplinas. Bueno, entonces para finalizar, Ibe, regalémosle un mensaje a la comunidad, no solo para que vengan y hagan parte de ustedes, sino que también se inscriban o adquieran sus boletas para que participen de este show. Claro que sí, yo los invito a todos, ya sea que conozcan nuestro trabajo a través del espectáculo, donde precisamente van a poder conocer todas nuestras disciplinas, como a lo que pueden llegar a través de nuestras clases, y también a que vengan a conocer, que vengan a tomar sus clases. Hay variedad para todos los estilos, ya sea tanto artísticos como deportivos. Formamos a los estudiantes, precisamente yo soy certificada en danza, soy profesional en danza, y John es profesional en teatro, y tratamos que todos nuestros estudiantes tengan esa formación tanto de la parte de danza como de teatro, para que todos los espectáculos sean como muy completos. Bueno, gracias, Ivedi, y ya saben, para que participen este próximo 15 de junio. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá da algunas recomendaciones para tener en cuenta con el fenómeno de la Niña. Buen día para todos, soy la Teniente Lisette Sánchez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá, y el día de hoy vamos a dar unas recomendaciones teniendo en cuenta que ya estamos en el fenómeno de la Niña y se nos van a presentar constantes lluvias. A fin de minimizar o a fin de evitar que se presenten estas emergencias, debemos trabajar articuladamente en esta temporada aún seca para realizar mantenimientos de tejas, mantenimientos de canales y hacer verificaciones de tuberías y todo en nuestra vivienda inicialmente o en nuestra empresa, a fin de evitar que cuando se lleguen las lluvias frecuentes no se nos inunde la vivienda y no tengamos afectaciones. De igual modo, hacer mantenimientos a nuestra tubería interna y subterránea, a nuestros depósitos de aguas negras, e informar inmediatamente cuando tengamos alguna novedad. Es importante que cuando se presenten estas lluvias incesantes mantengamos la calma, mantengamos la serenidad, hagamos la activación directa a nuestras líneas de emergencia 123 o a la línea directa del Cuerpo de Bomberos, así como a las empresas públicas de Zipaquirá, pero la recomendación inicial es que mantengamos la calma, evacuemos y permitamos un tiempo para que el agua empiece a fluir naturalmente, ya que pues todos nos encontramos bajo un mismo escenario y el agua pues no va a fluir rápidamente. Entonces es importante que trabajemos todas estas recomendaciones, lo manejemos con calma, realicemos las activaciones de las llamadas y evacuemos. Y en la sección Tu Emprendimiento, Jimena Luque nos presenta su idea de negocio. Bueno, el día de hoy nos encontramos visitando un emprendimiento muy bonito de venta de alquiler de vestidos, Jimena Luque. Bueno, Jimena, bienvenida. Cuéntanos acerca de cuánto tiempo llevas con este emprendimiento. Hola, muy buenos días. El emprendimiento lo llevo desde hace ya 11 años como tal en este mismo centro comercial. Pero en este trabajo como tal, 14 años.
Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de tener tu propio emprendimiento, que sea algo propio y que es muy lindo que lleva tu nombre. Realmente es algo que me ha gustado desde siempre. Me ha gustado mucho pues, el tema de diseñar, de confeccionar. Entonces siempre me ha gustado. Y pues el hecho de emprender siempre lo he llevado, siempre. Pero también nos cuentas que te gusta diseñar. Entonces, alguno de los vestidos que se encuentran acá me imagino que son diseñados por ti. Sí, la gran mayoría son elaborados por mí, donde pues busco las necesidades del cliente y pues los diseñamos de acuerdo pues al gusto del cliente también. ¿Cómo es todo este proceso de que venga el cliente, se realice la toma de medidas, más o menos cuánto se demora? Digamos que un trabajo depende del vestido, pero entonces pues digamos ya tienes el diseño o lo definimos y ahí a partir de ahí digamos que nos demoramos 15, 20 días en la primera prueba y de ahí hacia allá pues ya miramos dependiendo pues cuántas medidas, pruebas necesitamos para terminar el producto, la prenda como tal. Bueno, ¿y manejas vestidos para qué ocasiones? ¿Y también manejas trajes para hombre? Sí, manejo vestidos de grado, vestidos para invitaciones a matrimonios, quinceañeras. También ofrecemos vestidos para quinceañeras, para novias, pajecitas, trajes para caballero. ¿Y qué es lo que más vendes acá normalmente? ¿Qué es la demanda más alta de qué es? La demanda más alta somos nosotras las mujeres. Nosotras pues más que todo pues para grado, quinceañeras, la mamá de la novia, sí, nosotras somos las que más consumimos. Bueno, y cuéntanos un poco también del proceso de alquiler. Ya hablamos de tu proceso de cuando vendes tus vestidos, pero para alquilar, ¿cómo es el proceso? Bueno, vienen buscando un diseño, por ejemplo, un vestido para cierta ocasión, digamos un grado. Entonces les muestro qué vestidos tengo disponibles o les pregunto cómo más o menos lo buscan o miro el cuerpo para ver cuál vestido le queda mejor a cada persona. Doy una asesoría y dependiendo de eso, pues ya miramos con el cliente a ver si les parece o no les parece. Hablando de cuerpos, ¿qué tallas manejas? Trabajo desde la XS, S, M, L y XL. Bueno, es muy bonito que manejes la talla XL porque normalmente las personas de tallas grandes no encuentran sitios en donde les vendan vestidos a su medida. ¿Cómo tomas esta iniciativa de realizar pues, para tallas grandes? Pues considero que todos merecemos tener un atuendo para esa ocasión especial y todos necesitamos, entonces me gusta trabajar con todas las personas. Entonces, bueno, y más o menos ¿desde qué precios te encuentran acá vestidos? Vestidos en alquiler desde 60 en adelante. ¿Y también alquila zapatos, bolsos? Sí, también zapatos, bolsos, también vendo los collares, los accesorios. O sea, haces absolutamente todo. Y cuéntanos también, que no se nos puede olvidar, en dónde estás ubicada, cómo te pueden encontrar por redes sociales y tu contacto. Bueno, estoy ubicada en el Centro Comercial Salinas Plaza, local 201. También pues mis redes sociales es Luque Jimena Ximena y Jimena Luque. Bueno, recordemos que es con X, el Jimena, para que la encuentren más fácil en redes sociales. Y ya para finalizar, hacerle una invitación a todas las personas que viven en Zipaquirá y a sus alrededores para que se acerquen, conozcan tu tienda y de alguna u otra forma que siempre te tengan presente para sus eventos sociales. Claro que sí, cordialmente invitados, somos una boutique atelier donde encuentran vestidos para todo tipo de ocasión y si no lo tenemos disponible o quieren un diseño en particular, con mucho gusto le ofrecemos el servicio de diseño exclusivo sobre medida, teniendo en cuenta que pues, no buscamos ser una tienda como tal de alquiler, sino algo ya más exclusivo, pero a bajo costo. Bueno, entonces quedan todos cordialmente invitados. Para que no se pierdan, están al lado de la alcaldía en donde anteriormente quedaba Jones.
Hemos llegado al final de nuestro informativo. Estas noticias y más contenido lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Canal 5 APRECUS. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.